Y con toda seguridad vamos a saber qué tipo de pena o castigo habrán de recibir Benoit, Michaels y Foley por haber desobedecido sus órdenes. Con cara de muy pocos amigos ingresa el gerente general de Raw, al ring. As promised, I've got some business to take care of. Tengo asuntos que encargarme. Now, Chris Benoit, you may be the world heavyweight champion, but Eric Bischoff has got something to say to you, and I'm going to say it to your face. Chris Benoit, I demand that you come down to this ring. Benoit, que bajes y vengas aquí al ring. No se hace esperar el campeón peso pesado del mundo. Otro dato importante. Nos enteramos durante la pausa comercial que también ha sido citado Mick Foley, le ha prohibido que salga con cualquier tipo de arma, incluyendo a su bate con alambres de púas llamado Barbie. A ver qué tiene que decirle a Benoit. I see it. Sí, lo veo. But there's something else I want to see. I want to see the man that decided to stick his fist down my throat with a sticky sock on it. Mick Foley, I've got something to say to you. Mick, tengo algo que decirte a ti. Let's complete this message. Shawn Michaels, you may have been here a lot longer than I have, but I have the power, and I've got something to say to you. Bastante nervioso. Preocupado, viene a la cita con Bishop en el ring, Michaels. Bueno, parece que cuando estaba en la escuela era un estudiante bastante malcriado. Había sido citado a la oficina del rector muchas veces. Let's make this short and sweet. I'm going to teach you to defy voy a enseñar my power que cuando me desafíen week, en mi poder from Chicago, hay consecuencias. Right la próxima semana you three Raw, desde Chicago, ustedes tres van a ser equipo con un hombre que no importa un comino. Si tienen que traerlo cargable en una camilla, harán equipo con Shelton Benjamin para enfrentarse a todos los cuatro miembros de Evolution. Directo al grano en su sentencia, Eric Bishop. Wow. Y le preocupa un comino el estado de salud de Shelton Benjamin para ese combate. Y parece que tendremos un preámbulo de lo que va a acontecer el próximo programa de Raw. Oye, pero espérate. No. Pero Carlos, si Bishop prohibió que Mick Foley saliera con su bate con alambre de púas Barbie, ¿por qué le ha permitido que entregue el mazo? Aparentemente el mazo es permitido de acuerdo con la ley de Bishop. ¿Pero qué ley es esa entonces? La ley de beneficiar a Evolución en todo sentido. Maybe Evolution decided that discretion is the better part of balance. Y ahora llama a sus tropas y en cualquier momento. ¡Oh! ¡Mira esto! Era una trampa de engaño, pero Michael se defiende de Batista. ¡Dale, dale, dale! Foley ataca a Orton. Benoit se encarga también de Flair. Al ataque, Foley para toda la pared. ¡Oh no! ¡Qué bombazo para Shawn Michaels! Mira, cuando Batista aplica el rompepine dorsal, no hay quien lo salve a su víctima. Fuera del ring también. Orton y Foley, pero es atacado Foley por Batista. ¡Mira dentro del ring! ¡Triple H tiene el mazo! ¡Peligro! ¡Cuidado! ¡Michaels no se ha percatado! ¡Va al ataque Triple H! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡La historia se repite! ¡Una vez más Triple H lastima a Michaels con el mazo! Benoit ataca a Triple H, lo hace que suelte el mazo, lo conecta, le sigue dando y los consejos, pero aparece con clipeada Flair. El jugador más sucio en esta industria. Flair ayudando a Triple H. Foley brutalmente es castigado de espaldas contra la escalera cortesía de Batista. Le abrió el camino a Randy Orton para que atacase con
su llave de knockout. El RKO. Esto es impresionante. ¿Tú te imaginas lo que va a pasar en el próximo programa de Raw cuando sea la batalla de 4 contra 4? Batista le consigue una silla a Triple H, amigos. Para que castigue a Benoit. ¡Cuidado! Y no nos olvidemos que Benjamin fue masacrado, ensangrentado. Lo sacaron con asistencia médica del ring. Y ahora a los otros tres, a Michaels, a Paul y a Benoit, nos están destruyendo. Y parece que el juego todavía no está contento con el tipo de castigo que le ha propinado a Benoit. Quiere causarle más daño. Pedigrí, pero cuidado con la silla. ¡Oh, Zángara! Ablandando más al campeón del mundo. ¿Con quién se enfrentará en la revancha de WrestleMania, la triple amenaza? El encuentro final en Backlash. Se puede decir que este grupo es dueño y señor de Raw, con el beneplácito de Eric Bischoff. Pero tendrán una oportunidad de desquitarse. Y esa oportunidad llegará en el próximo programa. Esperamos que todos ustedes estén con nosotros para ver lo que acontece. Ojalá que logren vengarse. Benoit, Foley, Michaels y Benjamin. Y lo que le hizo Evolución. A nombre de Carlitos, les aplaudo, que la pasen bien. ¡Los Tangara! ¡Champion! ¡Triple H holding the world title belt!